La gráfica, la gráfica, la gráfica. La gráfica, la gráfica, la gráfica. ¿No te gusta, papi? Dímelo, Luli. La gráfica, La gráfica, gráfica, la gráfica. gráfica. ¿Te gusta el de los cowboys, ah? ¿Eh? El del caballo. Solamente vamos a entrar un momentito a ver lo que hay. Dímelo, Guzmán. Dímelo, my brother. La gráfica, la. Perdón. La gráfica se ve mejor. Cada día se pone mejor la gráfica de. Me dijo que compartió muy bien y me. Yo no comparto. Está cediendo automático. What the hell? No sé, pero yo veo la gráfica como más. Dame un segundo que hice algo que no tiene que hacer. Dímelo, Michael. Michael, va a entrar. Entra, Michael, entra para que te entrevisten. Entra para adentro rápido. Mira mi gráfica, papi. Mírate eso. El de los caballos, sí, papi. El de los caballos me está gustando, pero. Pero todavía no hay mucha gente, recuérdate. Tírate el email, tíralo. Porque están esperando por ti. Tira el email porque están esperando cuando lo tire, tiene que entrar. Oh, tengo batería. Ah, fa. Tengo la batería de mi. Oh, eso voy a romper. Ahora, mira lo que tengo, era. Mira, no puse ni la. Un segundito. Ah, hoy no voy a ponerlo. Dímelo, Juan Andrés Fernández, todo bien, manito, todo bien. Yo le digo ahora. Deja que entre, yo le digo. Hay otro policía, adiós, hay otro policía ahí. Yo le digo ahora, cuando entre Collazo Morales, cuando entre yo le digo que ya tú tiraste los papeles. ¿Quién está ahí? ¿Quién es este? No sé quién es. No, no sé quién es. ¿Alguien es? Ah, ya sé quién es. Putin. No lo. Descanse, descanse. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. A ver. O sea, voy por ahí. Dando una ¿a dónde vueltita. entré? O sea, sí. No, yo entré ahorita, yo entré como a las 5. Oh, todavía está por ahí. A las Sí, 5. estoy por ahí todavía. Sí. ¿Y qué ha pasado? Nada, todo normal. Por ahí, por ahora. No había tiroteo. No hay tiroteo. No, por ahora no. Claro, robado lo que ha habido. Sí. Más que ha habido. ¿Quién es ese que está ahí de policía? Este. Un gobierno, creo. Un gobierno. A ver. A ver si entran hoy. A ver si entra un par de policía hoy. Vamos a ver, porque en el. Vamos a ver. Vamos a sacar el carro encubierto de nosotros.
Dímelo, Ricky. Estamos activos, Ricky. Estamos activos. Saludados. Estamos. No sé si la gráfica, como la gráfica me gusten así o no, ¿verdad? Todavía no sé. Estoy pensándolo. No me recuerdo cuál era el la radio. No voy a ponerme chaleco. Vámonos. Verdad, no sé, no me recuerdo el número de la radio. Oh, gracias, 589. Gracias, gracias, 589. Yo creo que van a seguir usando ese porque, ¿verdad? Creo que lo van a seguir usando, ¿o qué? Porque yo ando eso. Creo que van a seguir usando ese. Siempre un depósito que no es. Ahí está. Que me copia. Bueno, vamos a sacar algo. Dímelo, Domínguez. Saludos, Domínguez. Gracias, gracias por el like. Ay, me quedé frisado aquí. Oye, porque esto está abierto. Esto no debe estar abierto. Vamos a sacarlo en carro descubierto a lo que llegue más gente. Cuando llegue por lo menos 5 o 6, lo guardo y lo vamos con el carro de policía regular. Fuera de vehículo. ¡Vámonos! No sé si la gráfica me está gustando así. Se ve como, no sé. Demasiado realista se ve. Gallina, chicken, 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 chicken. Son unos chicken, ¿ah? ¿Eh? Son unos gallinas. Tacho, O sea, babá, rápido se meten para el campo, Tacho. se creen los más que saben, no saben nada. No, Tacho. Gallinas esto. Vámonos, Bueno, vámonos. sí, Pero no, ya tengo sí. la tablilla, creo. Ah, pues está bien, perfecto. Yo traté de cogerla, pero no pude. Yo la tengo, los últimos 4 son 49 AQ. Ok, perfecto. Dale. ¡Pube!
Hay fiebre hoy, hay fiebre, ¿qué fiebre? Dice Cristian Omar Dávila Báez. Oye, mándale a ese quitar los aros. ¿Qué aros? ¿Los míos? Yo estoy en carro encubierto. Lo del escadete, del otro, el otro compañero. Oh, el otro compañero, vienen así. Bueno, en verdad que no me fijé de los aros que tiene, pero se supone que tengo unos negros. Negro por lo regular de policía, no otros aros. No me fijé. Bueno, ¿por qué no regalo los choques? Porque son un anti-roll. Son unos pastelleros. Son los pastes, yo no lo cojo ni... ¿Cuál es el problema de aquí? Aquí lloran mucho. Y el segundo, si hay una persecución, si ellos chocan, ellos no rolean el choque, pero si un policía choca, tiene que rolear el choque, o si no, rápido te mandan a reporte. Para que vea. Que me mató. ¿Cómo sabía que yo era policía? Llega otra. Ah, ok. A ver si me de... Ah, también mataron a mi amigo.
Entonces, Eduardo, dímelo, Eduardo. Cabo, si vas a andar el carro encubierto, tienes que quitarte el solforme. Sí, me lo tengo que quitar. Pero, ¿tú sabes qué pasa, Eduardo? Gaby, yo creo que sí, tienen que ser uno de esos pernangos. Mira. Se entiende que un policía no puede disparar si ve a alguien con pistola. Primero tiene que disparar a los malos, a nosotros, para nosotros poder disparar. Y para mí es un error, un error. Primero que nada, porque mira lo que pasa ahora. Si yo me bajo, ¿verdad? Como estaban ellos, porque ellos estaban tratando de saltar a esta gente. Si yo me bajo, pero ven acá, ¿cuántos son aquí? ¿Como 200? Aquí son como 200 gente, Sacho. Esta gente tiene mucho. Mira, como pasó ahora, si yo me llego a bajar, me mataron. Está bien, a lo mejor vieron que era policía por el uniforme. Me mataron. Porque no me dio tiempo ni. Imagínate que yo me hubiera bajado y hubiera empezado a dispararle a ellos. ¿Qué hubiera pasado? Dime, amor. Y imagínate qué hubiera pasado. ¿Ah? Pero es diferente a la historia. Me hubieran. Mira, lo pachajaron. Fuera bien diferente. Yo creo que tienen que cambiar la regla. Si uno ve con alguien una pistola y ve mucha gente, bueno, no van a cambiar un carajo porque hasta el sector de hoy está todo lo loco. Pues ya sabe cómo es esto. Sí, el carro mío que estaba ahí, ¿dónde está? Se lo robaron también. Bueno, aquí no va a pasar. Dímelo, Juan, parece que están asaltando el carrito blanco. Mataron a la persona esa que estaba al lado y al otro. Y yo llegando aquí, pasé por el lado y me cayeron a tiro, me mataron. También mi compañero que estaba por otro lado, también le cayeron a tiro. Se lo llevaron, ¿verdad? Se llevaron mi carro. Eso tienen que ser esos pastilleros de ayer. Yo te aseguro 100% que son los de ayer. Bueno, como no viene nadie, yo voy a despertar en el hospital. Yo lo siento. Te preocupes, yo lo busco el carro. Tengo que cambiarme de ropa, mano. Si hubiera jugado el de los caballos, estuviera tranquilito, ¿verdad? No hubiera matado.
Ya vamos, no me recuerdo lo que pasó. Déjame que me quitaron. El dinero nada más me quitaron. Tengo celular. Oficial, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasó? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo te vas a sentar dolorido? Yo no sé. Acho, me duele la espalda, pero el cuerpo, pero no sé por qué. Acho, no sé. A mí, la doctora me dio el registro. El registro dice que tenía unos hoyos. Estoy sin nada. Yo ni lo pedí, olvídate de eso. Después me cobran. Y estoy más pelado que un avellano. ¿Dónde estará? No está, mejor que tú eres un cu. Lo malo que tengo que es un carro prestado. Oye, mi compañero lo mataron. Es la que sí, a ver si me da tiempo de ir a buscarlo. Voy a buscar un carro prestado. Bueno, buenos días. Mira ese carro, ¿no era la policía? Yo estoy muerto y no me tengo que recordar de nada, pero ellos eran. Y ese carro que llevan ahí es el carro encubierto. ¿Estás bien? Vamos a buscar un carro por ahí prestado. No te escucho, estaba hablando. Vamos. Vamos con un carro prestado, que por lo lejito de aquí. El primero que vea, cógelo. Uso oficial, uso oficial. Abro. Llévate un arma, sí la tengo, yo tengo un arma larga. Vine, estaba en mandado, este se come todo. La... Yeah. Vamos, no sé si cambiarme de ropa o. ¡Ay! O simplemente con un carro de policía. ¿Para qué lo aquí? ¿Para qué lo aquí? ¿Qué rojo tan lindo ese? No sé si seguir de encubierto o policía regular. Bueno, ¿quién está aquí hoy? Ahí tiene que entrar alguien aquí, no joda. Ah, oh, sí. ¿Quién es ese? Tenemos dos. Buena, buena. Dímelo, Gau, ¿cómo está? ¿En qué radio están? Yo creo... 589, creo. Sí, por eso, yo estoy en esa, pero ahorita hablé y nadie me contestó. Hola, hola, hola. ¿Qué cojones? No me sale, ¿qué diablo? Copio, copio. Ok. Dime los jefas, los dos jefas. Descanse, descanse. Descanse. ¿Y qué? ¿Qué anda haciendo por ahí? ¿Cómo está la ciudad? Un poco por ahí, más o menos por ahí. Calentita, okay. Como siempre. Perfecto, perfecto. Como siempre la sabe. Nada, pues. Voy a ver, no sé qué hacer. ¿Quién está en...
¿Quiénes están 18 por ahí? ¿Cómo se llama eso? Me olvidé el nombre. Es otro Dakota. Sí, Dakota y yo, por ahora. Dímelo, JF López. ¿Quién es ese? Ese el oficial. Buenas. Buenas, buenas, ¿cómo se encuentra? Todo bien, ¿y ustedes? Todo bien, va. Nada, te llamé para hablar lo del Interceptor. Oh, el Interceptor. Yo fui el que abrí, te envié el email. Ya, déjame... Un brequecito. ¡Puya! ¿Qué pasó? Ven acá. Me puedo cambiar, ¿verdad? Con el cubierto hoy. Vamos a ver cuántos oficiales hay. ¿Cuánto hay? ¿Qué tal? ¿Están nuevos carros? Creo que están viendo los carros que tenemos llenos de polvo. Oh, para ver si lo sacan a la calle. ¿Y cómo ha estado la ciudad? No, más o menos ahí. Ahora disparo por ahí. Parecía el hospital, no sé cómo. Así que alguien me recogió y me llevó. Me desperté del hospital. Iba para un tiroteo que había allí y solamente asomé la cabeza y no supe mandar hasta que me desperté en el hospital. Y el problema es que no veo el carro mío tampoco. Parece que hay disparo. Sí, eso dice, ¿verdad? Un garaje de Otto. Vamos para allá. Vamos a esperar aquí a que nos den los videos. Ah, ¿verdad? Vamos a esperar la. Ajo de mango. ¿A quién? A su hermano. ¿A mi hermano? Pero yo no tengo el mismo peinado. Capito. Pero yo me veo mejor. Vamos a esperar a mi gente para ir. Si lo vamos de FBI, cambiarme de ropa o lo vamos así, como de policía regular. Me gusta más de FBI, como que hay más acción. La gente no sabe que somos encubiertos y podemos parar a la gente y todo. Y no a la fuga. Vamos a ver lo que nos espera. Servicio de inteligencia, así está bien lejos para ir. Ah, ¿qué dijeron? No sé. Creo que están afuera. Sácame el carro de FBI. De FBI mejor, es que hay que ver cuánto policía hay. ¿Está bien? ¿Dónde va? Ay, que no puede hablar. Y el carro mío. Espérate. Oye, voy a chequear si el carro mío fue robado. Yo te digo ahora.
Ahí volvió. ¡Eh, a rayo! Me rompieron el cristal. Yo me incomodo, los carros aquí salen todos destrozados. A ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a esperar mejor que nos digan. No. A decirle al coronel si me puede ir de FBI hoy, encubierto. Me dice que sí, los vamos. Cogió. Ay, quería brincar por ahí, no puedo. Cierra, cierra. Ah, me quedé cerrado. Y se salía de un lado de cerrar. Iba a prender la cámara, pero como hice lo de la... Puse el juego y se me olvidó la cámara, entonces tengo que salirme y bregar para poner la cámara otra vez, se me olvidó. Entonces, para no hacer todo para atrás y empezar a bregar con eso. Pero vámonos así, la cámara yo la prendo ahorita, no, si la prendo tengo que estar acomodándola, meterle unas cositas ahí para que se vea y... Ahí en el garaje central. Sí, vamos, yo también necesito ahí. Yo también necesito buscarle porque también. Mira, ese es ahorita, fíjate, no hagas caso. Para. Garaje central, garaje central. Taxi. Espera, que está curioso, va a decir algo, hablar algo, detrás de nosotros. Dímelo. Es un buencito. ¿A dónde vamos? ¿Me pueden dar, llevar ahí a la plaza central? A mí también. Allá vamos. Que esto... ¿Podemos ir en descubierto hoy? Bueno, pregúntale al jefe de la... aquí del... La FBI, ya le pregunté. Baja. ¿Cuánto es? Venga, ahora a buscar el depósito a mi patrulla. Ah, pues sí, me voy a tirar. Uno por uno. Tengo una pregunta. Dígame, puedo ayudarle. A mí me habían puesto una multa la policía que estaba ayer y yo puse una demanda para ellos porque me la pusieron injustamente. Entonces ahora que no están, ¿quién me va a quitar la multa? Tiene... el que está detrás es el capitán Collazo. ¿Y cuál es ese? El que está detrás, Carrito Verde. Ah, pues déjame decirle, espérate. Capitán Cuchillo, el comandante... Vamos...
cambiamos de ropa, los vamos de FBI. Mi puerta no sé qué le pasó, se la robaron. Me robaron la puerta. Esa marca me fogona. Ay, me duele la espalda. Voy a ir a Sierra. Voy de negrito ahí. Ponte esto más apretado que... Va a ser cuca. Come vaso con caja, se está apretado. SWAT. Un año. Ahí está. Quiero saber si... Ay, me duele las pataletas. Quiero saber si... Si me tengo que poner esto. Yo creo que no. El cinturón.
¿Qué saco con los guantes? Dime una cosa, ¿qué yo saco con guantes? Ya ponemos hace un momentito que creo que laico. Yo no sé si... donde se fue el de ese FBI, no me joda. No sé ni qué número era. Y no, voy a llamar al jefe de la, del FBI que me ayude. Ya lo vi. ¿Ese de cuál es? Y ella. ¿Qué cojones? Yo lo tenía, no me jodas, ahora no sé dónde está. Me cansé de buscar. No sé, espérate. Deja que venga este para que me ayude. ¿Qué vamos a poner? Tengo una radio. Que me copia. 4. Vale, fui a Otto, pero no hay nadie para que me cambiaran los aros. No hay nadie. Oh, hablando de los aros, tú eso tienes vamos razón. A hablar a ver qué hacemos. Está bien, a ver qué van a quedar con eso. Ya leí. ¡Cam! ¡Pao! ¿Qué pasando? Nada, me iba a cambiar, pero no sé los números de los... De ponerme esas ropas así. Mira esto... ¿Cuál es la radio? 589. ¿583? 589. Sí, 589. Era. ¿Qué ropa no se puede poner así? ¿Cualquiera o tiene que ser bien vestido así? ¿Para? Para encubierto. ¿Ya te aprobó el jefe de la FBI? Yo soy ayudante del FBI. También subieron para... ahí. ¿Ya él te lo aprobó? ¿Para irte con el encubierto hoy? Vamos a preguntarle. Si te aprueba, pues le hice el código de vestimenta que ellos tienen, porque todo... Oh, te lo tiene un código. A ver si llega, yo no sé por dónde cogió. ¿La copia?
De cuatro. De cuatro. En la playa hay un hombre sin camisa, con máscara y gorro, y está como medio sospechoso. Estoy tirando por el radio, pero yo me vio y estoy tirando por el radio. Y es justamente donde estuvo el arma, donde se escucharon disparos. Lo tiran mi 10-20 por si acaso. Esperar por el jefe del FBI a ver si me da autorización. Porque me dijo que estaba esperando por él y ahora dice que a ver, vamos para allá. Una vez, ya lo corre estos carros ahora, ¿qué hicieron? Ah, y me han mandado para nada, ahora bien, bien suave. Ustedes no vieron nada. Choque. Se vino, muy buenas, oficial, ¿en qué lo podemos ayudar? En contravía, me jodaron la pegó puerta. Ahí y rebotó. ¿Cómo estamos, oficial? Está bien. Todo bien, papi, todo bien. A ver, cóbrele todo. Sí, cóbrame, yo lo pago. A ver, este hombre de los buenos. Sí, dile. Cóbrele. Y te habla contigo. Me voy de... ¿Puedo irme de FBI hoy? Encubierto, ¿no? Preguntarle, te preguntaré a ti, si me daba permiso, si me autorizaba. Tienes que ir a... ponerse un... ropa cualquiera y el traje de... Pero tienes que andar siempre con guantes. Creo que el hombre que está aquí, que lo tengo enfrente, está vendiendo droga en la playa, por si acaso. Con guantes, de sí, negro y máscara. Y... sí. Y el chaleco. Yo cero, ten cuidado, yo, pero todavía okay. No ha salido. Permiso, ¿verdad? Que es que se está escuchando, pero... y una peluca, ¿No le gusta mi peluca? Yo voy a... Ey. Pero sígame, Gabo, vamos a ir a unas oficinas. Dale. A ver si están. Vemos a Gabriel. Cuídense por ahí. El oficial, se ve por ahí, se cuida. Dale, igual, cuídense. Bien. Ay, caje Mari. Cuando me dé la ropa. Ay, ¿qué pasó? Y puedo cambiar el color del carro mío. Lo voy a poner color rojo, más o menos. El código, ¿qué código, papi? Dime qué código. Uy, escuché como disparo cerquita a mí. Mira, ¿qué pasa ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? Ese carro... ¡FBI! ¡Eh, rayos! Estoy metiendo el FBI. Yo no sabía que esto era FBI. Vamos a sacarle foto, a ver. ¡Bum! Mira, ¿bien aquí o no? Es la primera que vengo aquí. ¿Hola? Dímelo. Soy yo, me escucha. ¿Sabes lo que es esto? De FBI, ya estamos de FBI. Dímelo. ¿Sí? Mira bien usted adentro. ¿Qué entra? No, que si mira bien adentro. Oh, sí, yo miro adentro y todo. Ok. Ahí está. Sí, la alerta, pero yo no lo vi en el acto. Si a la madre, y estaba ahí mismo, el chamaco. Está pendiente porque él estaba. Yo llevaba rato por ahí, lleva rato aquí. Yo hasta hace rato como que interactuando.
No quiero bailar. Vale, ¿cuál es? Estamos perdidos, güey. Estamos perdidos. Es que no ve, parece. ¿Qué es eso? ¿No ve adentro? Está cerrado ahí, ¿verdad? No, no veo sí. Nada. Está cerrado de todo eso, ¿verdad? Sí. No veo nada. Voy a decir que me habiliten aquí. Dale. Esto es el FBI. ¡Ay! Carro blanco, ahí está ahí, claro. Ay, ellos son donde el FBI. No sabía que ahí estaba el FBI, ¿viste? No sabía. ¿Mandar solo o quiere andar conmigo? Como quiera, a ver contigo si quieres. Va a la... comisaría. La jefatura entonces, ajá, y cambio. Sí, sí. Ya, como al hombre ahora el... Vamos a vestirnos, pero es que hay que vestirse... carro que está ahí. Saludos, Pito Vázquez, dímelo, espero que estés bien, Pito. Aquí yo tengo guante, ¿verdad? Sí, yo tengo guante. ¿Te abro o te abro? Yo creo que tengo algo, a ver. Podemos ir así. No, así no se puede. El condado, no. FBI. No, pero este FBI cuando... Tenga cuidado. No voy a dar una rondita por aquí. ¿Qué anda aquí? Vamos a ver. Estoy quitando el chaleco un momento. El chaleco no me deja, no me deja hacer nada. Ahí está. Otra vez que hay con manía, yo encojo una con manía esta. Así, lo vamos a hacer. Vemos como estamos ahorita con la camisa blanca. Esta camisa. Y... Yo ahora no tengo la de FBI y ahorita salí, ahora no quiere salir. El camino. SWAT. Policía, no sé qué más. Policía. SWAT. Policía. 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 Fura. Oh, mira. Voy a ponerme este Walmart. Mira, no, oh, pero no lo vi este. No es de la... Era la aquí, este de la... Dieron a uno de nosotros. Mira, ahora no tiene el FBI. No me joda.
voy a ver a la playa. Vamos a ver si consigo por lo menos. Y vamos quitando el de abajo. ¿Verdad? Los individuos están en el techo, en mi 10-20. Voy a estar de... Oye, ¿cómo me cambió lo de abajo? Voy a estar de... Ahora aquí. Te digo ahora. Abatidos todos. Ahí está. A dos. Así está bien, okay. ¿Verdad? Así los vamos. Voy a estar de FBI de encubierto hoy. Vamos a poner que no está, vamos a ponerlo en esto. No, eso no era, tan feo. Ahí está. Así yo creo que así, ahí está. Ya está, lo vamos así con el de eso. Podemos tener un chaleco, el problema es el chaleco. Yo puedo tenerlo y quitármelo. Y andar sin chaleco. ¿Eso está bien? Pero necesitamos refuerzo, por favor. Un más. Dos más que nosotros. 10-4, en camino. Gabo, tráigase la SMG. 10-4. Necesita una. Balas. Balas, 10-4. Compañero, si puede retroceder donde estoy yo. Bueno, vámonos así, después buscamos. Bueno, vámonos así. Vámonos. Vámonos. Ya tengo las balas, voy para allá. No puedo hacer esto, pero lo voy a hacer esta vez. No puedo hacerlo. Dímelo, Vargas, ¿qué pasó lo de ayer? Nada, ellos se fueron a hacer su ganga. Yo tenía una ganga, que pasa que ellos estaban ayudando, supuestamente ayudando a nosotros. Pero nada, no, eso lo sacaron. ¿Por qué me salen los cristales rotos? Yo me encojono. Para asustar, yo creo, no, hombre. Ya voy en camino. La carretera, estoy viendo, están en la misma carretera los dos. ¿Dónde estoy yo o no? Están por donde están en la carretera, los dos indios.
la pala. Pásame, pásame. Oh, la puse en el piso, ahora mía. ¿La cogiste? Te traje 20. Sí. ¿Cuánto hay? Hay varios. Póngasela. Voy a hacer los vivos allá. No me dio tiempo de cerrar el... Mira, no me vio. Cabe, me robaron el carro. Salí por otro lado. Si tú coges el ID 59. Se me olvidó la máscara. ¿Sabes que se me olvidó la máscara? Mira, me dejó esposado, que será bruto. Me dejó esposado el animal. Me dejó preso, me dejó amarrado. No veo nada, en verdad que no veo nada. No veo nada. Yo no sé cómo diablo que hay aquí yo. Hey pal, can you get out of the way? You shithead! Este animal me dejó esposado. Ahora yo no sé cómo desposarme.
Eduardo. Me dos esposado, Eduardo, me dos esposado. Me dejó. Estoy esposado aquí con un mamón y mira dónde me metieron detrás de la puerta. Estoy tratando de mirar, pero se ve borroso. Se ve todo borroso. Y ahora me esposado. A ver si caigo allá. ¿En serio? Ah, yo me lo cambio ahorita cuando vaya. Es que yo soy alto rango ahora. Es que no sabe qué ponerme. Me puso lo que me vi, lo que vi rápido para venir para acá. ¿Yo qué me pasó? No, no me van a ayudar, tengo que dar a irme. Levántate, levántate. Bueno, los vemos allá, Eduardo. No sé, tiene que hablar con los alcaldes. Tiene que decirle que lo están arrematando, no sé. Lo están arrematando y lo están esposando y no te has esposado, yo estoy esposado. Te espero al hospital porque nadie va a venir. No sé por qué nos rematan, pero hazlo tú para que veas. O lo hago yo o lo hago otro policía. Ah, usted no debe rematar. ¿Sabes cómo es esto? Estoy amarrado, mira, estoy amarrado. Me dejaron, te lo dije, que iba a salir amarrado. Tacho, no me voy a poder soltarme, bro. Estos idiotas no. No, a la vez que yo me esposa, nadie puede esposarme más que ellos. Ay, ¿qué me pasó? No puede hacer nada. A ver si me puedo levantar, bro, porque... No, no va a poder hacer nada. Vas a tener que enviar un correo electrónico a la gobernación. Chacho, qué manía de expulsar a uno. Ah, oh, espérate, falta Eduardo. Ya me soltaron. La camisa esta no. Vamos a esperar, vamos a esperar a Eduardo, no se me puede ir Cruz. Oye, a mí se me olvidó cómo enviar a la gobernación. El otro día lo hice un par de veces.
Aquella vez lo hice un par de veces, pero ahora no. Era ahí, ah, no, ese es otro. ¿Quién es ese? Matan todos los policías y no ponen ayudar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Todavía las 9:30 todavía. Yo creo que iban a ser las 11. Vamos a esperar por el... Eduardo, vente, avanza. Ahí. Dame unos minutos, mientras estoy esperando el Morgan que llegue para que llame, me ayuden. Sí, sí. Dime, llámate a la gobernación a ver si alguien me desesposa. Yo no sé cómo hacerlo. Siempre está. Tú siempre estás esposado. Siempre. Siempre. No, no va a poder. Si quieres yo te corto. Si quieres yo te corto un brazo. Los dos brazos. Está un brazo o la muñeca y salen. Brinca, tiene un chicle. Ya. Los dos de la misma vez. Por apurado. Creo que tú, Se olvidó cómo llamar a la gobernación. Me la puede llamar para que me ayuden. Yo no sé qué tiene más esposando ahora. Y no, después rematando también. Perdóname, no me recuerdo de nada. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Hay alguien más todo? No, era más que yo. Okay. Míralo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y cambiarme de ropa. Se quedó la pistolita al lado mío, mira. He bugueado, tengo la pistola bugueada. Todos los enfermeros hoy están ocupados. Comandante Chris va a meterse en la radio. ¡Miau! Ahí abre. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ey! Bueno, vamos a pedir un carrito prestado por ahí. Ya viene Morales o Baez. Oye, viene por ahí time. Me voy a vestir. Voy a poner. Oh, ya. Ah, yo me puedo poner el chaleco. Me lo quito y cuando vaya una persecución me lo pongo. Me lo pongo, pero no me puedo vestir de blanco. Tengo que vestirme por lo menos como él está vestido. Sí, pero como menos una camisa. El pantalón no. Pantalón este no me gusta. Con la. Voy a cambiarme la camisa y el pantalón. Tengo que ponerme una gorra. Ay, Cristo, ay.
Hay taxi hoy. Tengo gira, tengo gira, tengo. Yo creí que no tenía la pistola. Ay. Estoy viendo en Twitter algo raro por aquí. ¿Qué pasó? ¿Tienen teléfono ustedes o qué? Sí. En Twitter, miren ahí donde bajen una publicación de Marileya donde están todos en plaza. Garay. Sí, ya estoy viendo. Yo no sé, Garay. ¿Quién es? Rodríguez. Ah, Rodríguez. Ah, sí, mira ahí donde dice Marileya. Oficiales, ¿está todo bien? ¿Y sí, esa bien. Mujer la conoce o no la conoce? Rodríguez. Verifico ahora que tengo que escribirle. Le paso la imagen. Espérame. ¿Y ahora cuál? La 2 del medio. Para la esquina. La de la esquina, que parece que es lo que tiene en la mano. Oh, parece... una pistola. Uh-huh. Yo sé quién es. Creo que esa es la que trabajaba con Rodríguez. Sí. Se parece a ella. Vamos para la escuela, avancen, avancen. ¿Falta alguien más? No, estamos más que nosotros cuatro. Vamos para la escuela. ¿Pero qué tendrá ahí en la mano? Yo creo que una pistola. Se parece, como estuviera apuntando. ¿Verdad? Que se parece a una pistola, gente. ¿Verdad que se parece una pistola? Esta que está aquí era. Coño, que no la puedo agrandar, ¿eh? Esta. Parece que tiene una pistola, ¿verdad? Esta que está aquí. Todos en la radio. Si no, no estás en la radio, estamos en la frecuencia 589. Han cuidado. Bueno, vamos pasando aquí por este es Plaza Central, lado derecho, y el lado izquierdo tenemos el garaje central. Y atrás tenemos a unos bichotes. Cuidado. Nos bajamos todos con las armas. Nos bajamos todos con las armas a asustarlo. Van a disparar, viejo. Yo me acabo de apagar con una pistola, tuviste eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo vi. Baja. Baja. Sí. Chaleco.
Cámbiame de ropa. Esa gente se iban a bajar a disparar, ¿no viste? Espérate. Primero vamos a cambiarnos la camisa. La camisa, los 42. Perdón, 41. Puede ser 42. Ah. 115. Vamos a dar la paz. Porque esa camisa blanca es de rango. Y yo solamente soy ayudante del FBI. Y no soy un rango grande para tener... ¡Mira, sí, voy, mira! Así los vamos. Estoy meando, mano, y quiero hacer esto para... Una camisa larga, que sea buena. Todavía sigue en el 254, Víctor. Espérate, porque yo tengo... Oh. Porque yo tenía pelo. Porque yo tenía pelo. Vamos a ponernos esa. Que era una larga. O este era. Vamos a la playa. Vamos a usar este. Vamos a usar ese. Con ese que está puesto así, ¿cómo los vamos? Tomamos esa camisa por ahora. Podemos irnos con esa camisa así. Sí, está bien, vámonos así porque no tengo todo el tiempo. Ahí está, podemos irnos así. Regular. Lo malo es que no me puedo quitar. Yo estoy bugueado porque no me puedo quitar lo de abajo. Ve que aquí no lo tengo. Ahora lee dónde me sale. Ah, yo la quito. Yo sé cómo quitarla. Vamos a la... Yo creo que es aquí. A la mía. Ahí está. Ahí está. No es alma. Vámonos así. Vamos a buscar nuestro carro. Los carros míos me los robaron, pero yo los regreso para atrás. No hagan esto. No se copien lo que yo estoy haciendo.
Cago en la madre, siempre me pasa eso. Vamos a cambiar el color de este carro, vamos a ir a... No hagan caso a eso. Hablen, usen la radio, usen la radio. No escucho a nadie hablando por la radio. El 4-4. Solo nosotros nos escuchamos, nosotros tres, los demás, Dakota. Dakota estaba al lado mío, se fue ahora mismo, no sé para dónde. Va, yo creo que para el 2544. Oh, sí, lo escucharon. Ok. Creo que está abierto. Está cerrado, ven que está cerrado. Buena. Bueno, a ver si me arreglo los cristales, que están rotos. De una, dale. Gracias. Y a ver si me cambio la pintura. Ya, dale. ¿Sabes si está Fabián por aquí o no? Papi, creo que Fabián está por ahí, pero no está aquí en el taller como tal. Ok. Déjame darle una... No, Fabián no se encuentra. ¿De parte de quién, Eduardo Morgan. Solo dígale, Eduardo Morgan. Pero pregúntele a ver si está, si no. Ya estamos persiguiendo. Este carrito azul. ¿Me copian? No sé, yo no estoy ahí, en verdad. Ok, muchas gracias. ¿De qué color lo pongo? ¿Rojo? Un carro parecido a un Bugatti, color azul. ¿Es el que están persiguiendo? ¿Qué color? ¿Rojo? Me gusta el rojo, ¿verdad? ¿O negro? ¿De qué color está buscando? ¿Qué color está buscando? Ah, es polo rojo, a ver. Pásala, a ver cómo se ve lo... Oh, dale para atrás. Ahí está. ¿Ese? Déjalo así, deja ese. Y los aros. Oh, bonito, se ve ahí, sí. Ya. Ahí, tojo. ¿Así? Sí, así, así. ¿Qué más? Y a diablo, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Está bien, déjalo así con el... eso negro. Ahí. Dale, ¿qué más? Bajarlo, no puede bajarlo más para estabilizarlo. Déjame ver. ¿Escucha? Cuatro. No, solamente así, lo más bajito que está. Sí, pues dejar así bajito ahí. ¿Qué más? Ahí. También así. Dale. Vamos a darle una lavadita. Dale. Violeta. Nada, violeta no, rojito. Rojito y negro. Dame la facturita, por favor. Vean en la playa. Ahí está. Gracias, pagar. Vale, que tenga buen día. Igualmente, gracias. A ver cuánto me salió esa jugadita. Me salió en... ¡Ah, qué baratito! 575. Bueno, vámonos para la playa.
Ahora sí. Sí que corre. Tengo un 254, Víctor, necesito apoyo. De 4, estoy en sequía. Fucking carro, cuando pone la fucking luz se mueve. Dígame, dígame. 10-20. La persecución, tengan precaución con los otros compañeros. Y tratemos de tomar vía alterna para pillarlo.
Adán 10, estoy pidiendo permiso para disparar a la rueda del vehículo. El caballero del Bugatti está guiando. No, no, negativo, negativo. De 5 de 5. Se les perdió, les perdió. Se les perdió, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene visualización del carro. No lo perdió. ¿Quién es ese carro? ¿Quién será ese verde? Bueno, Ramírez, ya tú sabes. Vamos a arreglar el carro nosotros, ya ese carro se... ya se nos fue. Carro. Vamos a hablar de carro, que da un cantazo. ¿Ese no es? ¿Ese es? Ya no es. ¿Me pedí la descripción del carro? Aquí tengo uno frente mío. Mira a ver si es ese. Mira a ver si es ese, mira a ver si es ese que está ahí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué ahora aquí? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ande, en dirección. Tira 20, tira 20. Plaza. ¿Por qué abrieron ahí? Tiene que cerrarlo. Tiene que cerrarlo allí, tiene que cerrarlo, mío lo tenía. ¿Perdieron?
vaya en camino al booty, negativo, y hizo una... No, ¿verdad? ¿Dónde está? Coño, el otro encerrado, me tienen que ayudar a encerrarlo ya. Lo tiene encerrado allí, yo no sé por qué no lo encerraron. Cuando me dio el cantazo a mí que lo encerré allí, se tiene que tirar encima a todo el mundo a dar a encerrarlo. No perdió la oportunidad, yo lo tenía pinchado allí. Se nos fue. No, yo tengo virtualización. ¿Para que se metió al parking, eh? De 4. Lo teníamos allí, lo teníamos. Tiene que pincharlo conmigo. Si hubiera pinchado conmigo, todos los policías, no se escapa. Falta el arma, eso fui yo. Fácil tenerlo donde yo lo tenía, donde yo lo tenía, que lo que choqué con él, si hubiera otro policía, si hubiera pegado conmigo. Ese, que no, ese, lo hubiéramos cogido. Ey, no hablen malo. Lo dejamos ir. Si sale por ahí. Bueno, mi gente, dame hacer una meditación. André, dímelo, saludo. Saludote. Lo tengo en visual, está por el discurso. Yo iba a mear, lo encontraron. ¿Se dónde va? Yo, oh, ahí tiré mi 1020 para que tengan una idea. Yo que me estoy meando, mano.
código 100. Bendito. Box, compañeros. Oh, está lagueado, hay que uno lagueado, que tú no lo ves, que están al frente, están detrás de uno. Si que es un terror cualquiera, papi, ese tienen que ser, ya tú sabes. Voy a arreglar el carro, no voy a seguirlo.
esto sin mente, ver las luces, los carros de los policías se le tiran encima a uno. Y bueno. Vamos a ver el carro, si veo que cogen para acá lo perseguimos. Está totalmente destrozado. Sálgase medio, carajo. A ver cuándo lo tienen. Ah, era ¿dónde están esta gente, era? Todo bien, Gary. Oficial, ¿qué lo podemos ayudar? Ya, arregle el carrito. Junior. Vamos a meterle mano a eso ahora, claro que sí. Mira, estoy un poquito apurado, si me por favor. Tengo una pregunta oficial. Dígamela. Es que este auto, cuando lo sacaron, no, los empleados, perdón, no me dijeron nada y la tablilla no la tengo. Tiene que ir otra vez y preguntarle por la tablilla. Pero es que ahí si la tablilla no fitea en el. Pero el carro robado y te engañaron. Negativo, porque sé que el carro está a mi nombre. Nombre tuyo, no tiene tablilla, no sale la tablilla. No, no tiene tablilla. Este no es el único, este no es el único todo. Bueno, segundo que veo, sí. Segundo que ve. Y bueno, tiene que hablar con el dealer y preguntarle qué está pasando con las tablillas. No se acabaron. Pues puede ser, pero es que no me pueden penalizar porque el carro me lo vendieron así. Te pongo. Si no, van a tener que darme un desembolso, sí, ¿sabes? Sí, eso sí, verdad. Si policía te ve en la calle sin licencia, sin la tablilla, te va a parar. Te va a preguntar tu nombre. Yo lo sé, y si que sale el nombre de usted en el sistema, pues se le da el break. Entonces se le pone una bueno, nota que tengo, no tiene tablilla por el. Yo creo que yo lo tengo. Yo creo. Tiene el documento. Déjame ver si está apuntada. Chécate, hay que tenerlo. Bueno. Tienen que tener una tablilla. Sí. Ah, pues con eso cuando la paren, que dice no tengo tablilla, le dice que no ha llegado las tablillas. Y le enseña, le da la numeración de tablillas y ya. Es más, como con el mismo ID sabemos si es carro de usted o no. Ah, ok, pues está bien. Más fácil. ¿Por qué tú me pusiste en mi carro rojo blanco? Que no me gusta ese color. Pues a mí sí me gusta. Bueno, el carro es malo, vi este con la. Es mío. Ah, es pues, este pues si no te ve más duro. Ese está lindo. ¿Verdad que sí? Sí? Este se ve más bonito, estos dos. ¿Este o este? Más oscuro. Ya yo no confiaba en ti porque tú hiciste. Tú copiaste en mi carro, en el carro de otra vez. Yo te dije. Pues porque te la buscaste. No, te la solo buscaste. Rosa, no. Solo rosa. Yo lo voy a poner violeta. Yo lo llevo a otro taller. Pues violeta y le voy a quitar el bonito. No menciono porque otros talleres, pero. Pues nada. Cuidado. Ah, en esa. Ya hablo, pues está ahí. Mira, mira, tú lo cambiaste y en rojo se veía bonito y en negro. Sí, es rojo, me encanta el rojo. Mira, es que estoy en un apuro. Dale, me voy a reírte con eso rápido. Sí, es que estoy un apurito, hay que me reír mi carro. Y esto es una cita, ¿verdad? No, estoy en un sitio ahí que necesito ahí, necesito el carro preparado. ¿Repararlo nada más, papá? Sí, repararlo nada más. ¡Mira, diablo, si tú una patrulla! Tranquilo. ¡Qué bonita, papá!
Mira, tranquilo, que eso no va a salir de aquí. Sí, yo sé que sí. Por si vengo aquí, yo confío aquí. No, papi, se entró nosotros. Tranquilo, dame de montarme para ver. Estaba cobrado por lo tuyo, ¿verdad? No debería. Vengo aquí haciendo una reclamación. Como hay 30 días de para cualquier reclamación, pues vengo aquí a... No, úsalo. Sí. Gracias a Dios que el jefe no está. Es que si estuviera el jefe, yo directamente... Sí, gracias a Dios que no está, si no, tú estuvieras fastidiado. Estuviera tacho. Ahora, llego ahorita. Llego. Mira, pero yo no sé tú, pero yo lo veo ese frente como que suelto, ¿verdad? No, está bien. ¿Tú se lo ves bien? Sí. Yo creo que sí. A ver. Sí, está bien. Se echó la brilla. Párenle. A matar. Hágame, pásame la... Porque esta carrera es personal. Ahí está mi rey. Fíjate a ver. Ay, gracias. Lo pago. La, si la cobra la ella, pásamela a mí por colarme. Yo se lo pago. No, 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 tranquila. No, fue que me colé. Pásamelo. No importa. Pásamelo, no haga caso. Ya la pago. Sí. Pásalo. Ya. Avisa. Ahí está, papi, chequeate a ver. Ok, dale. Te lo decía a tu hermano. ¿Lo tienes? Dale, jefe, okay, ya está. Dale, cuídate, sí. A la orden, papá. Dale, va, cuídate, va. Ya, esta gente pero está arriba. Ya, pero ¿dónde llegaron? No hagan caso a... No hagan caso a eso. ¿Necesitan ayuda o no? Necesitan ayuda. No quedan no por aquí, ok, yo no voy para allá arriba. Yo creo que necesitan ayuda. No, necesitan ayuda. ¿Necesitan apoyo o no? ¿Me copian? No me digas que lo mata, no me digas. ¿También ahí en Paleto o no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, yo te escucho, ¿necesitas ayuda? No sé, no, yo creo que ocupan ayuda aquí arriba. 10-4, ve para allá. Más allá del 10-20, ¿vale? Tírame el 10-20. Camino. No cambia el motor a esto, lo voy a poner un motor más fuerte. Todo bien aquí arriba, Gau. Ocupamos ayuda.
¿Todo bien? Todo bien, todo bien. 10-4. Necesitan ayuda, vamos para el pueblo. ¡Día, diablo! Le pasa al chavito mortadilla a todos los carros. Abran paso, abran paso. El trono va a abrir paso. Yo dije que el trono iba a abrir paso. Ya llegamos, pueblo. Vamos por ahí a Tantique, vamos a dar tique. No se la haya, a lo mejor fue que se cayó ese pelo. Se me olvidó la máscara, vamos a poner máscara, vamos a poner la máscara. Me choque el carro. Vamos a ponerme máscara y después voy a ir al bañito a hacerme ahí. Me tengo que mear, me estoy meando desde que empecé el juego, yo creo. Mira, dejaron esto abierto. Cuando una... ahí está. Pero porque tengo pelo, me casa la partuleca de esta gente. Ey, no pelo, no pelo. Vamos a usar esta. Sombrero, a ver, mira, que me da un corazón. Dame un segundito.
lo tengo, lo tengo. Ahora sí. No sé qué están haciendo bueno. Pero ya mismo yo me voy. Vamos poniendo la máscara. Que no entiendo porque yo salgo con... pelo. Yo me explico. Créeme que yo no explico cómo yo saco con pelo. ¿Ves? Saco con pelo, era. Algo con pelo, no sé. Oh, encubierto, puedo tener peluca. No quedando así porque me da coraje. Buenas. Me estoy cambiando. Ahora que me estoy cambiando. ¿Me está cambiando? ¿Todo está abierto aquí? Está abierto. Estoy cambiando. Espérate. Dale, otra vez. Ella roba el carro. Ella se roba el carro. Espérate.
Espérate, no se está cambiando en embustera. Eso no es para cambiarse. Información de vehículo. Mueve el carro. Mueve el carro, parquearlo en el parking. ¿Qué? Que me mueve el carro y lo parquee en el parking. Hola. Dime. Caballero. Dígame usted. No se me vaya, señorita. ¿Cómo habla con usted? ¿Ah? Ajá. Bueno, parquee el carro allí, me hace favor. Ajá, pero ¿orden de quién? Un segundo. Te mete. No se mueva, la esa espalda. Mueve esa espalda. Mueve esa espalda, buena. Mira esa espalda, mira esa espalda. No se mueva. Dígame, señorita, ¿por qué se va corriendo? Necesito un selladen aquí. Muévase. No puede estar aquí. Se lo robaron a mi amigo ese carro. Está bien, ya lo cogí, pero despéguese un poquito. Gracias. ¿Dónde está esta policía? ¿Dónde están aquí los guardias? ¿No tú eres guardia? Sí, yo soy policía, papá. Era, ese carro es mío, me lo robaron. Sí, yo sé, tranquilo, que yo sé que no está en nombre de ella. Ya está. Señorita, usted se va conmigo. Por haber hecho caso a la primera vez que le dije. ¡Suéltame! ¡Suéltame, canto jodida pilla! ¡Pero pensé que era tuyo! ¡Ladronaza, dale para adentro, dale para allá! ¡Ladronaza! ¡Arranque de aquí! ¿Qué pasó aquí? ¿Pero sabes que ese carro era tuyo? Espera, llévensela para gente, esa odia pilla. Espera. Ah, déjame libre. Espérame ahí. ¿Qué eres el dueño del carro? Yo soy el dueño. Pásame la licencia, por favor, para verificar, ¿ok? O solamente dígame el nombre. Omi Brengel. Ah, ese es tuyo, ya lo chequeé. Claro que sí. Dale, cógelo, papá. Cuidado con el pico, compañero. Pero mira cómo me lo dejó. Sí, verdad. En mi referencia verde puse pincho. Tranquila. En mi referencia verde puse pincho. Mi amor, ¿por qué le cogí carro? Sí, hablo del barato. Desbarató. Que lo malo que no sabe qué ale, que venía por ahí rompiendo otro que veía. Ya, bueno. Bueno, yo hablo con el seguro, tranquilo. Está bien, habla con el seguro, yo me encargo de ella, ¿ok? Ya está. Bueno, mira, denle con el peso de la ley. Te fuiste a correr del oficial. Eso fue el problema, porque si te hubieras parado, tú sabes. Yo le dije, yo la tenía parada, pero se quiso salir, ¿viste? Por hecho caso. La perdonaba, pero por irte. El sujeto agarra en ese sujeto. Yo te lo pago, güey. ¿Qué paga qué? ¿Qué vas a pagar? La multa. ¿Multa? ¿Tú crees que yo tengo una multa y voy a ir a la fuga? Si tú hubieras parado, me hubieras dicho la verdad, te daba una oportunidad, pero no lo hiciste. Diablo, esto casi oficial, ni corre. Oficial, no hables mucho, que se te va a ablandar el corazón. No, adentro. Conmigo no se ablanda, créeme. Perfecto. Me lo voy a dar a sus derechos, ¿ok? Dame un segundito. Escúchame, voy a dar sus derechos y después hablamos.
Tiene derecho a ser informada de los hechos que se le atribuyen. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Tiene derecho a no abogado. Tiene derecho tiene derecho a guardar silencio, no prestar declaraciones si no desea hacerlo, ni contestar ninguna pregunta a ningún oficial. Tiene derecho a bebida, comida y así requerirlo. Tiene derecho a recibir asistencia sanitaria si fuese necesario. Tiene derecho a una llamada de un minuto frente a un oficial. ¿Prendió sus derechos? ¿Por qué no me hizo caso cuando la detuve allí? Yo sabía que hay que arreglar usted. Mira, escúchame. Vamos a arreglar tú y yo. ¿A dónde? Mira. Yo no sabía que ese carro era de ese tipo. Pero el carro no era tuyo tampoco. Pero... Mira, se hubiera parado cuando le dije que no se me fuera. Disculpe, porque... compañero, que llevo el apresado. Y... Pero que hace un policía con máscara. No te preocupes. En la comisaría de... Yo puedo estar con máscara, créemelo. Pues, sí, seguro que sí. Esto como que está raro. No, no está raro, soy policía, créemelo. Si no, no estuviera detrás de ti. Pégase a la pared. Y después hablamos. Pégase a la pared y después hablamos. No se me vaya, pégase a la pared. Acá. En esta que está aquí. Ahí. Levanta las manos. Nada que está la esposa que levanta las manos, ¿ok? Después levanta la esposa, lo voy a chequear con respeto, ¿ok? Levanta las manos, lo voy a chequear, ¿ok? Ok. Véngase conmigo, vamos a hablar entonces. Véngase. Acá, donde está yo. Voy a bajar las manos. Véngase. Ya, véngase conmigo. Ay, hombre. Yo no sé por qué usted robó el carro. Acho. Usted me va a explicar por eso. Métese a esa puerta que está ahí. Ahora vaya a donde está esa cosa blanca allí. Voy a tomar la foto, después de la foto hablamos, ¿ok? Cuando termine de tomar la foto me pasa el ID, pero ahora no, cuando tomo la foto. ¿Qué enoja? Ah, no puedo tomar foto, me caso la madre, ¿qué pasa ahora con esto? La tengo que tomar con mi teléfono. No se mueva, que no va a tomar la foto. Ay, me la tomé yo mismo. Véngase conmigo. Esto está más bugueado. Véngase. Yo estoy bugueado. Yo que me iba a ir y Esta cárcel no tiene tarita. No. Estoy poniendo el caballero ya en la... en BCD. Oye, la justicia, ¿qué más? ¿Qué le hizo a usted, compañero, cuando pasó la presentación? Pásame el ID. Me hace favor. Pues... no sé si es el mismo individuo, pero... Juliana no sé Camila. Qué le hizo, pero creo Espérame que le un segundito, después hablamos, ¿ok? ¿Cuchillazo? Vale. Creo. Creo, está bien, no problema. No, vamos a darle la... A ver. Ahora te cerra. No sé cómo fue, pero yo lo había esposado antes... cuando se lo di a mi compañero y solo me di la vuelta y... ...94, de 1934. No tienen...
Uy, 12 meses. No detenerse a un control de tráfico y omitir las señales indicadas de los agentes en el mismo. En el mismo. Incluye huida de la justicia. Contribuye formado. 12 meses lo va a meter esto. 12 meses. Ay, Dios mío. Bueno, señorita. ¿Me escucha? Voy a apuntar el nombre de ella porque tengo que transferirla. No sé qué le pasa a mi computadora, no quiere tirar. Voy a echar la cosa ya. ¡Ven acá! Espérate. Escucha, señorita. Deja que coma. Deja que coma. Está en 12. ¿Qué hora es? Son las 44, a las 11 la saco. La saco a las 11. Lo voy a sacar a las 11. Lo voy a dar 10 minutos más o menos porque ya me voy. Iba a hacer algo, ¿verdad? Me hizo un video que yo iba a hacer. Oh, sí. Okay. Yo tengo Julia, se llama Julia, ¿verdad, Julia? Vamos a dejarla ahí. Todo tranquilo. Tranquilo. Aquí tengo una dama que se me fue la huida. Y la tengo acá abajo. ¿Dónde? En la comisaría acá abajo. Ok. En la celda C. ¿Cómo se llama ella? Julia. Creo que... Se llama Julia Camila. Julia Camila. Camila. No, estaba en la tienda de ropa. La mandé que mover el vehículo. Dijo que se estaba cambiando y salió. Trató de irse, se paró. Le dije, vuelve con usted, no se vaya. Vino otro señor a preguntarme por qué tiene que mover el carro y se fue y la siguió y chocó más a frente. Y el dueño estaba allí en plaza. El dueño de la del carro. Escucha, señorita. Señorita. Hello. Mira, deja el teléfono. Tú no puedes estar el teléfono. Yo no puedo estar el teléfono. Un segundito, yo no me escucho. Ahora me tienen que escuchar. Señora, andaba con... ¿Llamó a alguien? Escucha. Dime. No puede tener comunicación. Anda. Tranquila. Tiene 12 meses. Por ahí te la fui a ver un policía. Ya. Yeah. Voy a hablar con mi jefe a ver lo que hacemos. Ok, dame un segundito. Me hubiera hecho caso desde el principio, que lo hubiera parado, me lo ha dicho. Mira, me robé el carro, sorry, no sé qué. Yo le daba una oportunidad, pero se fue. Está bien, yo lo pago ya. Bueno, pues págale entonces. Y tiene una multa de $1,600. Bueno, hubiera pensado bien las cosas. Pero que tacaños son. Caño, ¿verdad? Eso es poco. Chao. Me pican la nariz, carambola. Voy a terminar con el rol de ella y me voy. Tengo que hacer algo con mi madre.
Ahorita la gente quiérate. Pero la verdad no recuerdo su nombre. ¿Será él? Buenas. No. ¿Cómo estamos? Buenas. Pero, dígame, quítese la máscara, se me olvidó. No creo que sea él, porque la verdad creo que tenía un recorte bastante parecido al el caballero. Él no. Tiene a veces... Ya. No, pero tengo no es el chico. Tengo un recorte bien bello. Para que hoy se me sí, él es... Bueno, es peluca la que anda. Ya, sí, ya. Él es idéntico a él. Sí, pero no sería el caballero, no. ¿No es él? ¿Qué pasó? No. ¿Le dieron una multa? Es que... Lo que pasa es que tenía un caso pendiente con un alto rango que me había atendido hace 2 días y quedamos en reunirnos ayer, pero no pude llegar. Entonces me quedamos en vernos hoy y no sé si está disponible porque es un casito que tengo, ¿verdad? Contra una demanda a la policía y ya lo estaba tratando con él y habíamos quedado en una reunión, ¿La demanda tiene que ver con con el taxista? No. Sería en relación a otra. A otra. Okay. Es sí, que no sí, sabemos, sí. ¿Pero tiene el número de usted de esa persona? No, la verdad es que no, era la única persona. No, ni siquiera recuerdo el nombre, era la única persona que estaba disponible en ese momento. No sé, dice que es así como él. Como sí, él. Sí, sí. Soy yo. Y es jefe grande. O sea, pero usted viste así con ese uniforme distinto, porque yo he visto a la policía que viste con el uniforme azul de la policía de Puerto Rico. Sí. La persona que yo vi, pues viste más o menos como este caballero con un uniforme más oscurito. Yo creo que es aquel que estaba. Estaba ahorita. Ajá. Creo yo. Sí, pero es que. Lo que pasa es que anteriormente, yo creí, sí, la policía que estaba antes, nosotros no habíamos estado trabajando, habían otras personas. Ya entiendo, pero creo que es, él está, porque me dijo que actualmente era uno de los altos rangos y que estaba traineando a la policía, porque había policía nueva. ¿Pero era así como él? ¿Tenía tatuajes? No tenía tatuajes, era literalmente así. Es que yo creo que yo sé quién es, creo saber. Pero si me dice que era un igualito así como él. O sea, no era igual, pero utilizaba un uniforme diferente al que utiliza la policía de Puerto Rico. No sé si, ¿verdad? Por su cargo. No. Es uno igualito de eso, ¿verdad? De esos oscuritos. Ajá. No, de sí, negro. Sí, esos son los uniformes que nos están costurando. Ya, pero sí quieren pasar hoy porque, ¿verdad? Teníamos un casito pendiente para ver una evidencia y unas cositas, pero no sé si él está disponible, la verdad. No sé si está por ahí de turno. Permítame, voy a preguntar. Vale. No sé, pero ya no era. No sé el nombre. La verdad es que no recuerdo. Yo sé quién es, pero se me olvidó el nombre de él. Es que no sé si es el que estamos pensando nosotros dos. Sí, que está ahorita. O es otra persona. Pero la voz de él es... Sí, es gruesa, es bastante gruesa. Es él. No, es él. Sí, entonces estaba aquí yo. El que estaba aquí no hablaba así. Sí. Sí, ahora como hablaba como que... Sí, es bien calmado, él bien, bien pausado. Sí, las cosas ya sé quién es. Como se debe hacer. Sí, es bastante bastante calmado, bastante pausado, sí. Ese es un alto rango, pero no es él. No es él. Sí, pero ya sé que... Buenas. De igual manera, puedo intentar tratarlo con otro alto rango, pero pues no sé, ¿verdad?, qué decisión vaya a tomar. Y obviamente pues ya yo había hablado más o menos con el oficial anterior y pues entonces no quiero como que eso influya la decisión que se vaya a tomar, ¿verdad?, en lo
Mire, ahorita con el que puede hablar es con él. Mucha. Así que, bueno, con nosotros dos. Pero explíquele más a él, no sé qué es la demanda. Es que no está formalizada, la verdad, no estamos formalizados porque, verdad, estoy hablando con el chico, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Y estuve presentándole, verdad, lo que fue una queja contra unas personas que arrestaron injustamente. Se les hizo un arresto por nada, porque existe lo que se llama la libre expresión, y fueron arrestadas injustamente. Se le violentaron los derechos, fueron tratadas de una manera muy hostil, Eso fue ayer. grosera. Sí, fue ayer. Sí, yo sé de quién el tipo estaba hablando. Sí, fue. De la casualidad son los oficiales que fueron contratados por servicios profesionales. ¿Cómo así servicios No, profesionales? no, no. No. Eso es lo que llevamos allá a la federal. Ellos. Sí, los que. Lo Pero que ya sé quiénes podemos. son. Sí, yo sé quiénes son. Que nos estaban faltando el respeto allá abajo. Exactamente. No, creo, no creo, no creo, no Ah, creo. sí, ellos son. Fueron dos, fueron, no, no, pero ¿Sí son déjame dos? terminar. Fueron dos chicas que arrestaron. Ah, pues no. Ah, dos chicas, no. Sí, No, entonces fueron dos pues. chicas. Ah, Una se entonces esa es llamaba otra Lins. demanda. Sí, Remanda. Pues una mire, se le llamaba explico. Lins. Lo más probable, si tiene de caso, no tiene de casualidad, no tiene el nombre de los oficiales. Es que, mira, te voy a contar. En ningún momento el oficial que procedió con las chicas se quiso identificar, no quiso dar su número de placa, no quiso dar su Perfecto. nombre. Entiendo yo que a ustedes, al ser servidores públicos, ¿verdad? Claro, Siempre que se. estamos instruidos a proveer nuestro número de placa y nombre. Yo creo que eran Exactamente. los que estaban ayer. Pero le explico, le comento. Lamentablemente tuvimos una situación, la gobernación decidió importar, o en este caso migrar, Contratar Meriwether. contratar a Meriwether, servicios profesionales, Ya. por la situación de, pues, Entre comillas, profesionales. Bueno, Ajá. yo tengo evidencia, yo tengo la evidencia para que usted vea quiénes fueron, ¿verdad? Los policías que procedieron, cómo procedieron. Por eso yo había hablado ya con el alto rango y Claro, le. eso. Sí, Oh, sí. Yo me Yo puedo tengo. responsabilizar, yo me puedo, discúlpeme, yo me puedo responsabilizar por mis compañeros en los cuales yo he estado a cargo desde un principio. Ahora, lamentablemente, los que fueron contratados por la gobernación, yo no tengo Ya. control porque yo ni siquiera me enteré hasta que llegué. Eso, imagínese. Ya, tengo entendido que entonces ellos fueron contratados por gobernación, porque tengo entendido que, ¿verdad?, el oficial que me atendió es parte de algo Es el parecido. alcalde, creo. Exactamente. Entonces, pues voy a esperar por él para que entonces proceda, porque las chicas están pidiendo, ¿verdad?, dinero por los daños y perjuicios que le causaron, de la Claro, humillación claro. que le Ah, que causaron. está la cárcel abajo, no la Yo saquen haría lo mismo, todavía, ¿ok? ¿verdad? En esa situación. Pero yo pienso Tiene que en 12 este meses. caso Si tendría todavía que lleva, evaluarse si faltan 8 esta minutos más. No, demanda pues. sea directamente hacia el departamento o hacia la gobernación por tomar la acción Y de. una pregunta, ¿cuánto dinero están pidiendo? Cada una está pidiendo 20 mil dólares, porque la verdad, toda la evidencia, literalmente trataron a esas personas como si no fueran nadie, le violentaron los derechos. Está desesperada. Vamos a ver. Está la muchacha desesperada abajo. Se cree que hacemos un video de ella. Vamos para allá abajo. Dice, ¿qué dice? Pero qué fantasma, si está en la otra celda. ¿Qué pasó? Dígame. Dígame, ¿qué puedo ayudarle? Pero qué cuerpo de qué, si está en la ¿Qué puedo otra ayudarle? celda. No hay un fantasma nada. Ahí no hay un fantasma nada, ahí atrás. Tranquila. Si hubiera portado bien, no hubiera visto fantasma y no estuvieras aquí. ¿Quién está aquí al lado? Papi, 10 años aquí, ¿me entiendes? 10, nada más 10. Está bien, ya tiene 12. Eso cuenta para el otro. Era, ven acá. ¿Qué tú quieres? ¿Estás peleando a que te saquen ahora? Sí, hay un fantasma Mira, ¿qué por hizo ahí. esa? No hay un Sí, ¿qué fantasma, hiciste? es tu compañero de al lado. Ah, ¿tengo No es un un fantasma, fantasma tranquila. compañero? Sí, tengo un fantasma compañero. Ay, Dios mío. Pero tranquila Ah, que. ¿tú quieres saber lo que yo hice al fantasma? Mira. Ajá. Bueno, yo me robé un carro, tú sabes.
¿Por esa mierda? Ay, por eso. Ah, policía, peleles. Ah, tú sabes. Ay, ay, ay. Había sido una niña inocente. Inocente, y se fue a la fuga. Embarató cuatro carros. Ah, después me deja tu número de teléfono para pa darte un show con estos chamaquitos aquí. La cosa. Dime la jefa. Mira ese, mira. Wey, usted pasan por la misma barbería, ¿no? Wey, aquí, mira, tiene el ojo todo ponchado, monstruo. Te comiste el volante, baby. Vamos a sacarla ahí allá, ok, ya me voy. Vamos a sacarla ya. Véngase. Burrito, mija. ¿Dónde voy? ¿Me voy para la playa? ¿Para la playa? Bueno, se quiere quedar un rato. ¡Oh, sácame de aquí! ¿Se quiere quedar un rato más? Me avisa. ¿Ah, sí? Quédate. Véngase. Compañía. No, compañerito. Véngase. Uf, diablo. Mío, ojalá es una paja, porque no tiene más nada. ¿Quién gana más? Soy yo. Venga, por acá. Por acá, señorita. Venga. La decisión que hubiéramos puesto a esa persona en el seguro de la policía y hubiéramos corrido por todo. Venga. Ahora, yo no tenía ninguna indicación de que esa persona eran parte de. Ella iba a entrar a la oficina y eso de nosotros. Váyase. Ya se puede ir. Ya me voy. No sabría, ¿verdad? En este momento, cuando estále concretamente. Adiós. Si la ILD en este caso vendría sobre nosotros o sobre la gobernación. Puedo ayudarle. Ya. Oh, buenas, oficial. Dígame. ¿Cómo le va? Bien. Pues, quisiera, ¿verdad? Para saber si él va a estar disponible o. No va a estar disponible. Y él, de hecho, renunciaron. ¿Todos? Bueno. ¿Quién es la pelo violeta esta, oficial? Me interesa. La abogada. Ah, es la abogada. Es complicado. Sí, ellos vinieron contratados profesionalmente por la gobernación. Buenas, abogada. Buenas, caballero. Buenas. Y así mismo como llegaron, así como no supieron respetar la jerarquía de la policía, se fueron. Voy a hablar con Sony, señores. Entiendo, pero entonces, ¿cómo puedo? Es algo, un caso difícil, por eso es que le digo que voy a averiguar en estos días, hoy día, si el caso vendría directamente al peso de nosotros o al peso de la gobernación. Tiene que ser la gobernación, porque para nosotros mí, no estábamos al tanto. Pues exactamente, para mí caería sobre gobernación, porque nosotros no estuvimos al tanto de este proceso y no pude incluir a los asistentes de oficiales dentro de lo que es el seguro que cubre a cualquier demanda a los policías. Porque si no, pues obviamente usted conoce, tenemos el seguro, cubrimos la demanda, llegamos a un acuerdo, llegamos al convenio y se les paga. Entiendo. Ahora, no tengo esos oficiales, no tengo ni nombre ni placa. Es que en ningún momento se quisieron identificar, la verdad. Si ellos no se identificaron con usted, imagínense con nosotros el día de ayer cuando nos encontramos con la situación. Yo nunca pude tener contacto con ellos, siempre el contacto que tuve fue con el oficial con el que hablé, pero de igual manera tengo, creo que por aquí anotado un número de placa, que la verdad no sé si es cierto, si es falso, la verdad no tengo idea, porque dígame, pues como le digo. Me dio un número 2523, fue el número que le dio a la chica en el momento que la estaban el momento que la estaban procesando, decía que era 2523. Verificable. Negativo, no hay ninguno. Ninguno 2523, ¿ves? Pues, entonces no también estaban también brindando información falsa, por así claro, decirlo. Claro, es que cuando alguien no conoce el trabajo y es asignado, lo hace incorrectamente. Pero la verdad, entonces, pero como digo,
fue algo que estuvo fuera de nuestro control. Usted conoce la situación, quizá de lo que pasó en cierto país. Y pues tomaron la decisión ellos porque pues no había ninguno de nuestros compañeros disponible en esos momentos. Y la gobernación quiso tomar la acción. Tomar la acción, pues, a pesar de que ellos creían, como comentaron ayer ellos mismos, que estaban haciendo un buen trabajo, ya veo que no es ni la primera persona que viene a demandar contra la policía. Sí, la verdad. Eso para que vea, ahí estaban jodidos. La verdad, tengo pues la evidencia de la chica. Pero igual quiero ver esos videos. Claro, yo también. Ya, estoy segurito de que... ¿Cómo entonces puedo hacérselos llegar a ustedes? Si quiere, llegamos a su oficina, al buffet. Sí, claro. Usted tiene la aplicación ahí en el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿La aplicación azul? Sí, sí. Eso es para el FBI, eso es para nosotros. Eso es FBI, vamos a tirarnos. Ahí. Bueno, mi gente, yo voy a retirar. Yo creo que yo voy a retirar. Está bueno el rol hoy. Estaba bueno. Vamos. Yo me tengo que retirar. Mañana tengo que trabajar. Ya son las 11 y ayer me costé demasiado tarde. Y me levanté con ganas de no trabajar. Ya. Y recuérdate que no tengo 20 años. Que... No es lo mismo. Y pronto voy a comprar otra gráfica. A mí me gusta esta gráfica que tengo puesta. No sé, a mí me encanta cómo se mira. Dame un segundo. Uno, ya. Bueno, yo me retiro. Espérate. ¿Usted tiene pelo? Sí, ya, recuérdate. ¿A cualquiera? ¿Cómo que me recuerde? ¿A quién le hago llegar entonces la...? ¿El traje crece de pelo? Sí. Eso es una peluca. Pues ya, ah, una peluca. Una peluca, estoy encubierto afuera. Sí. No, se me ve la peluca. Yo, no, peluca tranquilo, ya tranquilo, tranquilo, que me asusté. De momento pensé que era Garay. En su tiempo, pero nada. Ah, espérate, Garay. Ya, pero. Permíteme un segundo, que entonces lo procedo a enviar. ¿Te escucha? El grupo. Ahora. Esto sí, no. Vale. Pues si acaso no me presenté, yo creo que no me presenté, sería Carlos Collazo, 6428, ese es mi número de placa. Claro que sí, un placer, mi nombre es la licenciada Alejandra Martínez. Alejandra, hermana de Angie Martínez. Correcto. Licenciada Martínez, ok, perfecto, no, un placer. Claro que sí, pues permítanme unos segunditos en lo que logro enviarles. No, claro, no hay problema. Claro que sí. Dios mío. Oye, de verdad que esto, usted debería, Gabo, deberíamos comprarte que esto champú de caballo para que veas si te crece el pelo de verdad. Oh, este es Gabo. Mira, no sé qué. Ya hablo, joder. No sé, joder. ¿Te hiciste un bronceado o qué? No, mira. Tienes que comprar leche de cabra. Ay, y te la frotas por la frente. No, tranquilo, que estaba encubierto y necesitaba tener pelo. Es que es solo una peluca. La peluca, seguro. Que ven este carro en todos lados, sabe que soy policía. Ahorita fui a arreglar el carro y estaba sin la peluca. Y dije, yo, pero tú no estás trabajando hoy. Y yo, ¿cómo tú sabes que soy policía? Pues tú eres el único calvito policía aquí. Pues tengo que ponerme peluca para disfrazarme. Pues por eso a mí me gusta que yo tengo un gemelo supuestamente en el hospital, porque la gente me confunde en la calle. Pero nada, me retiro, lo voy a dar 10. Buenas noches a todos, cuídense y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Tranquilito. Buenas noches, descanse, compañero. Buenas noches. Sí, igual. Bueno, gente, ya me voy. Buenas noches a todos. Recuérdate que ya soy de la FBI. Soy FBI y también policía al mismo tiempo. Y vamos a tapar deditas vestidos de... así. Encubierto, a ver quién trapamos. Nada, bueno, me tengo que ir, en verdad, que estoy cansado y mañana hay que trabajar tempranito. Gracias a los que estuvieron por ahí.
Vemos mañana, si Dios lo permite, si Dios. Un segundito, espérate. Voy a quitar esto aquí. Ahora. Bueno, nos vemos mañana, que si yo me los cuido, me los guarda a todos. Si Dios me da vida, vuelvo a hacer stream. Si no, nos vemos en otra vida. Que si yo me los cuide.